Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Se oye o no se oye? Sí, hola, buenas noches. Sí, se escucha. Escucha fuerte y claro. Claramente, ¿no? Claramente, vaya. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a arrancar. Quiero ver. Bueno, ya entramos en la recta final, ¿verdad? Ya entramos en la recta final. De este curso. Así que hoy, esta semana, armamos la campaña, ¿verdad? Y veamos en qué nos quedamos la semana pasada. Ah, en el Buyer Persona, ¿verdad? Terminamos el Buyer Persona a duras penas, pero lo logramos. Y pues obviamente les queda de tarea, chicos, hacer su buyer persona para el día de mañana. Vamos a ver. Solo déjenme chequear acá una cosa en la plataforma. Ya todos hicieron su laboratorio. No hay nadie que falte de laboratorio. Semana pasada, sí, ¿verdad? Es... Sí, está hablando la semana pasada, correcto. Este último todavía no. Bueno, si lo quieren hacer, están en toda libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Pero, ok. Ok, perfecto. Ya vimos acá. Bueno, vamos a resolver el examen. Solo esperamos que se metan unos cuantos más. Unos chicos faltan por ahí. Y vamos a la diapositiva. ¿Quedó claro lo del Bayer Persona o no quedó claro? ¿Hay preguntas sobre eso? Esto es crucial para la campaña de marketing digital en la plataforma de Facebook, que es el buyer persona. ¿Nadie tiene preguntas? Permítame, chicos, un momento, permítame. Ok, vamos a ver. Vamos a la diapositiva y vamos a hablar sobre el inbound marketing, que por cierto hay un curso sobre eso. Y aquí está. ¿Qué es el inbound marketing? La vez pasada estuvimos, creo yo, si no me equivoco, cuando iniciamos el curso, hablando sobre inbound marketing, que era, ¿cuál es la diferencia entre el inbound marketing y el outbound marketing? ¿Sí? Dijimos que el inbound marketing es el marketing de atracción, es decir, lo que antes se le conocía en mercadeo como el efecto pull, es decir, yo voy jalando hacia mí, es decir, voy jalando el consumidor hacia mi producto. ¿Okay? Ese es el inbound marketing, lo que antes se conocía como efecto pull, es decir, de jalar. También conocido como marketing de seducción. Sí, consiste en atraer al cliente a un producto o servicio a través de un embudo de ventas automatizado, ofreciéndole una oferta irresistible al prospecto ya precalificado usando internet y redes sociales. Esto es básicamente parte de la metodología Inbound. Lo que es el marketing digital es parte de la metodología Inbound.
Y estuvimos hablando en clases pasadas sobre el embudo de venta, es decir, el embudo o el funnel, como se le conoce también, ¿verdad? El funnel o embudo, que pues ya vimos que era la primera parte, que es la conciencia, es decir, la awareness, el reconocimiento de la marca. Dijimos que esta parte es cuando de repente la gente se entera de que existimos, o sea, no se sabe qué exactamente es lo que hacemos, pero sí ya sabe que existimos. De ahí vamos con la parte de la consideración y por último de la decisión. ¿Ok? Es decir, ya cuando la gente se convierte en nuestro cliente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar sobre errores que se cometen al momento de implantar o querer vender por internet. ¿Sí? Errores que se cometen. ¿O por qué no funciona cuando lo intenté vender? Bueno, número uno, más del 80% de las agencias de marketing no saben cómo hacerlo. Lamentablemente. O no saben cómo hacerlo bien. Eso es un dato sumamente importante. Hay muchos community management o community manager que de repente dicen, ok, sí, nosotros te vamos a ayudar a vender, pero lo único que saben hacer es un buen community. Y no estoy diciendo que sean malos en hacer eso. Sí, pueden ser muy buenos, pero desconocen mucho lo que es la parte del marketing digital, muchos de ellos, no todos, pero sí una buena parte. Otro error es usar el botón azul. Y a no ser que sea para ropa o algún que otro producto, difícilmente le va a tener un resultado, ¿verdad? O si va a tener resultado, pues va a ser regular, ¿verdad? O eso sí, va a obtener bastantes likes, podría tener bastantes seguidores, pero ventas muy pocos. Otro es mandarlos al sitio web. Ese es un grave error. ¿Sí? Mandar a la gente al sitio web. ¿Por qué razón? Porque el sitio web no está hecho para vender. ¿Sí? Los sitios web no están hechos para vender. El que está hecho para vender es la landing page, la página de aterrizaje. ¿Ok? Eso sí está hecho para vender. Y ya vimos en clases pasadas ejemplos de landing. ¿Sí? Ejemplos de landing page. Vimos en la clase pasada. Vamos a ver. Ey, faltan todavía algunos, ¿verdad? Vamos a preguntar aquí a ver qué está pasando. No veo el grupo. Ah, como no, aquí está, ya lo vi. Ok, va, sigamos. Entonces es un error realmente mandarlos al sitio web. Peor aún a un e-commerce. Peor aún a un e-commerce. ¿Por qué razón? Porque el e-commerce no está, sí está diseñado para vender, obviamente, pero la gente se pierde allí. Es decir, como ve un montón de opciones, un montón de preguntas, un montón de lugares donde puede puchar, ¿verdad? La gente se mete a curiosear y todo, y por último, pues, no compra nada, o se pierde el entusiasmo. Lo mismo sucede con cuando lo mandamos a la página web. Se pierde el entusiasmo. Otro punto son sitios no optimizados. Sitios no optimizados. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sitios no optimizados? Bueno, por ejemplo, sitios que tardan un mundo en cargar. ¿Sí? O landing que tardan un mundo en cargar. ¿Y eso cómo puede suceder? Bueno, tiene que ver mucho con la codificación, tiene que ver mucho cómo construí yo la landing, de qué manera, en qué plataforma la hice, cuánto pesan mi gráfica. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros subimos y decimos, hey, este está bonito, pongámoslo acá. Pero resulta que la imagen pesa un montón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tardar un montón en cargar. ¿Sí? Lo más recomendable es que sean imágenes que casi no pesen, como por ejemplo, pueden ir entre unos 95K a unos 350K más o menos, o sea, menos de un mega. ¿Sí? Menos de un mega. Y hay gente que dice, bueno, ¿y qué rayos es un mega? Bueno, voy a dar la explicación, sencilla, para que entendamos.
porque de repente dicen, ah, tantos megas de velocidad, ¿y eso qué significa? ¿Eso es bastante o es mucho, es poquito, qué es? Ahí les explico. Vaya, la unidad más pequeña de medición, digámoslo así, dentro de la computadora o de los aparatos informáticos es el bit, es decir, un bit. Y el bit equivale a un 0 o a un 1. Es decir, cualquiera de esos dos caracteres es un bit. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que es un bit. Están escribiendo aquí en el grupo. Vamos a ver. A ver qué es lo que dice. Ok, de ahí sigue lo que es el byte, ¿sí? Un byte. Quiero ver. No, se escribe así. Escribe así, un byte. Un byte son 8 bits. ¿Sí? Ahora bien, está después el kilobyte. Ya son 1064 bytes. De ahí viene lo que es el megabyte. El megabyte son 1064 kilobytes. De ahí está lo que es el gigabyte. Que sería el equivalente a 1064 megabytes. Un gigabyte. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la tabla para que nosotros entendamos. De ahí la que seguiría sería el petabyte. No, el terabyte, perdón. Terabyte. Estamos hablando de 1064 gigabytes. ¿Ok? Así que, ahora en día, pues, los discos que se comercializan son aproximadamente de un tera, si no me equivoco, ¿verdad? Un terabyte. O sea, es bastante espacio. Así que, una vez teniendo esto en cuenta, ya podemos medir cuánto es la imagen que yo necesito. Yo necesito una imagen que no pese. Es decir, que vaya, por decir algo, entre los 95 kilobytes a los 350 kilobytes. Pues sí, para que tengamos una idea de cuánto es eso. ¿Ok? Entonces, mientras menos pese, mejor. El sitio va a estar más optimizado. Algunos los puedo aburrir con este tipo de información, ¿verdad? Pero es algo para que lo sepan ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra cosa? No saber segmentar. No saber segmentar. Ese es otro error que nosotros podemos llegar a cometer. No saber segmentar o tener una segmentación mala, ¿ok? Otra es no utilizar las palabras claves que yo necesito o que son propias para generar ventas. En caso de Google Ads. Muy interesante, dice Marcela. Ok, me alegro que le haya gustado. Oye, va a tener una idea cuando le digan 5 gigabytes. Entonces, vamos a ver, no conocer bien al público objetivo, eso también sucede. Hay gente que de repente le dice, mire, hagamos una campaña de marketing digital de tal cosa, y de repente comienzan a inventar, ¿verdad? Suponen, no investigan, no hacen segmentación de mercado, mucho menos el buyer persona. Entonces, ¿a qué público vamos a ir? En ese momento que están armando la campaña, comienzan a inventar, ¿verdad? Y por eso es que las campañas a veces no funcionan, porque no conocen bien al público objetivo. Otro detalle son el letargo en las comunicaciones, es decir, cuando yo contesto, tardo demasiado en contestar, ¿ok? Acordémonos cuando estábamos viendo lo que es el consumidor digital,
Dijimos que el consumidor digital es 24/7, ¿verdad? Hay personas que a las 3 de la mañana quieren comprar, hay personas que a las 3 de la mañana quieren hacer un chorro de preguntas, hay personas que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana empiezan a querer pedir información, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener algún tipo de sistema como para que no nos tardemos mucho en contestar. Los chatbots puede ser alguna herramienta. Otra herramienta son la configuración tanto del Messenger como el WhatsApp para contestar en una manera pues automática. Y no tardar mucho, ¿verdad? Porque de repente a la semana van contestando. Yo he tenido casos así que de repente tenía una duda, escribí, como a la semana me contestan, ¿verdad? Ya no me interesa, lo compré por otro lado, ¿verdad? Otra, espero demasiado largas. También eso puede contribuir a que la gente no quiera comprar por internet. Otra puede ser no dar el seguimiento adecuado. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Aquí, ya esto explicamos el funnel mínimo viable, ¿verdad? Este es un tipo de funnel. Un tipo de funnel que se puede utilizar en la mayoría de los casos. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Por lo menos en los casos que tenemos aquí presentes, es muy probable que sí le funcione el funnel mínimo viable. Ahora bien, cálculo el retorno de la inversión, ¿sí? Hay dos maneras de poder calcular el retorno de la inversión. Hay dos fórmulas. El famoso ROI, el retorno de la inversión, y el famoso ROAS, que es el retorno de la inversión, pero en publicidad. A nosotros no nos interesa el ROI, nos interesa el ROAS. Es decir, de cada dólar que yo le meto en publicidad, ¿cuánto me representa en ventas? Ese es el ROAS. ¿Por qué no me interesa el ROI? Porque en marketing digital como tal, si yo mido el ROI, estoy metiendo todo lo que es parte de la inversión, ¿verdad? Todos los que son costos, gastos y todo eso. Y a mí eso no me interesa saber. O sea, me interesaría saber. El ROAS básicamente lo que hace es, te da la pauta de qué tan efectiva está siendo la publicidad en relación a las ventas. Ese es el ROAS, el retorno a la inversión en publicidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos interesa saber nosotros. Ahora bien, hablando de campaña de inbound marketing, ya dijimos que pues, los dos grandes son Facebook y Google. En el caso de Facebook es marketing de interrupción y en el caso de Google es marketing de intención. ¿Ok? Porque ya vimos de que hay gente que con intención busca las palabras claves, busca algún artículo, busca comprar. Y hay gente que de repente, más bien dicho, hay gente no, las campañas de Facebook pues nos interrumpen, ¿verdad? Por eso se llama marketing de interrupción. Ahora bien, estas son las partes de la construcción del funnel que estábamos viendo. Primero, el buyer persona, ¿sí? Y yo quisiera dar quizás unos 5 minutitos para que empezáramos a crear nuestro buyer persona, ¿sí? Así que vamos a empezar ahorita. Y luego vamos a hacer otra actividad que tiene que ver con los copies, ¿sí? Pero ahorita vamos con el buyer persona. Así que vamos 5 minutos para que empecemos a crear nuestro buyer persona. Si no lo terminamos en ese tiempo, pues les queda de tarea para el día de mañana. Pero empecemos ahorita, ¿verdad? Así que damos ese tiempo, 5 minutos.
Hey chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguien terminó ya? Todavía no. Aún no. Todavía no. Vaya, vamos a hacer una cosa. Lo terminamos despuesito, ¿verdad? Queda tarea. Pero por lo menos ya iniciamos, ya falta poco. De ahí, del Bayer Persona, dijimos que lo que sigue en la construcción del funnel es la estrategia, ¿sí? La elección de la red social y el lead magnet que voy a utilizar. Ya dijimos, por aquí tenemos un listado. Estos son todos los lead, no todos, algunos de los lead magnets más comunes. Pueden haber más. ¿Ok? Eso ya lo tienen, pues, en la presentación que mandé el WhatsApp. Ya tienen todo este material. Por otro lado, ¿qué tipo de estrategia voy a utilizar? Por ejemplo, en el caso de Facebook, que la vez pasada mencionamos las diferentes estrategias, que son estas. La estrategia de segmentación por local geográfico, por diferentes perfiles, por segmentación profunda, competencia de campaña, diferentes lead magnets, las landing, o sea, hacer una campaña de mensaje, pero eso es una landing, y estrategias de retargeting. Es decir, yo lanzo la campaña principal y luego puedo hacer un retargeting. Es decir, la gente que vio, la puedo rematar, digámoslo así, si lo hablamos en un español más entendible. Vamos a ver. Luego de las landing page, luego la estrategia, vamos con la creación del copy, que es el copy, o sea, el copyright con WR, ¿verdad? Right de escribir, en inglés, copyright. Es la redacción persuasiva, ¿ok? Y para eso tengo por acá un ejemplo. Este es un ejemplo bien interesante de un copy bien sencillo, pero la verdad que es bastante, bastante bonito en el sentido que va directo. Como les decía, a no ser que usted sea buenísimo redactando, que capte la atención, o que el copy sea parte del lead magnet, pues esa puede ser otra opción, es decir, que hay información sumamente importante para mi prospecto. De lo contrario, yo aconsejo un copy no tan largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta leer. ¿Sí? Un copy lo más concreto al grano posible va a funcionar. Y este es un modelo que me gustó muchísimo. Hay varios modelos, pero todos empiezan, la mayoría empieza con esto, con un problema. Es decir, ¿cuál es este problema? ¿Quieres hacer crecer tu negocio? De ahí viene la parte de la solución. ¿Cuál es la solución para crecer el negocio? Suscríbete. Y de ahí viene el beneficio. Y te enseñaré a desarrollar estrategias de éxito. De ahí viene a conseguir clientes reales, la utilidad. Y por último, el llamado a la acción. Es decir, dale clic abajo, ¿verdad? Así que hoy vamos a tomarnos otros 5 minutos. Este sí creo que sí lo van a terminar todos. Y lo vamos a pasar. Pero antes vamos a resolver el examen por si alguien no lo ha hecho, ¿verdad? O quiere comparar respuestas o algo por el estilo. Vamos a resolver el examen que tenemos por acá. Vamos. Tenemos el examen.
Dice, a continuación seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico y es una metodología de competencia en el mercado, ¿sí? Esa es la metodología de competencia en el mercado. Dentro de las siguientes marcas, ¿cuál es considerada la más importante a nivel mundial? Como lo dijimos hace clases atrás, la Coca-Cola, señores. ¿Cuál de los siguientes son términos que conforman la estructura de la esencia de una marca? La visión, la promesa, los atributos y la emoción. Y ya por último, ¿cuáles son los pasos concretos para crear el buyer persona? El buyer persona, digámoslo así, el perfil de un buyer persona de una manera bastante básica, se responden esas cuatro preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Por qué mi buyer persona va a comprar mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo para llegar la estrategia de comunicación y para influenciar lo que compre, ¿verdad? Entonces son quién, qué, por qué y cómo. Cuatro preguntas. Okay, chicos. Así que, bueno, regresando acá, vamos a tomar otros. Ah, ok, Sonia, dígame. Buenas noches, licenciado. Ese es el laboratorio que hicimos el jueves, ¿verdad? Exacto, el laboratorio de la semana pasada, correcto. Ah, perfecto. Gracias, muy amable. Ok. Vale, vamos a ver. Vamos ahorita a tomarnos 5 minutitos más para de redactar nuestro copy, ¿verdad? Nuestro copy. Así que 5 minutitos y luego pues pasamos. Este sí va a pasar cada uno porque aquí sí no creo que tardemos mucho. Démosle pues.
Bueno, chicos, vamos a ver, ¿quién quiere ser el primero? ¿Me acuerdo de la película, verdad? Y el concurso, ¿quién quiere ser millonario? Iniciemos, pues. Ah, pues iniciemos, Will, démosle todos los poderes. Listo. Ahí vamos con eso. Bueno, lo hice con el de emprendimiento, usado los pacas, ¿no? El problema que le puse, ¿quieres conocer sabores únicos? Viene de la solución. Visítanos o llámanos y solicita, y solicita, y solicítalo. Si quieres, visítanos y llámanos y prueba, ¿no?, el plato de la casa, el platillo de la casa, le puse. Okay. De ahí sigue el beneficio, experiencia en sabor. La utilidad, quiero ver, experiencia en sabor. Después le puse que continúa. Déjanos tu contacto para compartir promociones. Y de ahí el botón, ¿verdad? Que ya para poder. Ok, sí, está bastante bien. Solo que quizás yo le afinaría un poquito la parte del beneficio. Ahí quizás habría que afinarlo un poquito más, pero está muy bueno, okay. La verdad. Está muy bueno. Buenísimo. Gracias. Okay. Excelente. Vamos a ver, un aplauso. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos. A ver, vamos a ver por acá, alguien nos está escribiendo, Fátima Portillo está aplaudiendo, muy bien Fátima, excelente. ¿Y usted ya lo tiene, Fátima? Sí, buenas noches, sí buenas ya lo noches. Tengo. Dele, pues. A mí a veces, bueno, se me habló mucho, entonces creo que me quedó un poco largo. Ok, dele, vamos a ver. Entonces, en lo del problema, como siempre con lo de mi emprendimiento de la tienda de ropa de mujer, el problema aquí es encontrar una tienda de ropa que se acomode a tu estilo y a tu bolsillo. La solución sería visita y sigue nuestra página. Como parte del beneficio iría, te mostraré cómo vestir bien y te mostraré cómo vestirse bien, está al alcance de tu bolsillo y es tan fácil como dar un clic. Y con la parte de la utilidad, encontrarás prendas para todos los estilos y gustos, acorde a tu presupuesto. Y en la acción, pues, síguenos, danos like o algo así. Ok, perfecto. Nuestro catálogo. Felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Aplauso, Fátima. Excelente. Tal vez lo único que le haría yo es la parte de la pregunta, quizás hacerlo un poquito más corta. Lo demás está bastante bien. Está bastante, bastante bien. La pregunta, el problema más Ajá. Corta. Sí, hacerlo un poquito más corto, menos largo. Pero está muy bien, la verdad. O sea, todo el planteamiento lo ha hecho muy bien. Igual que Will, muy bueno los dos. Excelente, chicos. Vamos a ver, Gracias. ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a aplicar. Ok, Glendy, dele. Buenas noches a todos. Es que estoy desde el teléfono. Ah, no hay problema. Pero Dele, pues. Se lo voy a compartir en el grupo. En el grupo me lo va a compartir. Ahí está, sí. Okay. El mío se trata de cómo cuidar tus presupuestos. Ajá. Dice nuevo presupuesto familiar. Inscríbete y aprende cómo a cuidar de tus finanzas. Y dice tu nombre y apellido, correo electrónico, haz clic. Lleva el registro de todos tus ingresos y egresos. Así es, sí. Ok, veamos. Nuevo presupuesto familiar. Ahí sí quizás le cambiaría yo un poquito algunas cosas, ¿verdad? O sea, la idea ya se la tengo. Ok, Dina, vamos a ver. Nuevo presupuesto, inscríbete y aprende cómo calcular tus finanzas. Esta parte, inscríbete y aprende, está bastante bien. La parte nuevo presupuesto familiar, ahí usted tendría que hacerlo como pregunta. Es decir, ¿qué pregunta
¿O qué problema vamos a solucionar? ¿Cuál es el problema que usted está solucionando? A ver. ¿Cómo controlar las finanzas? Ah, ahí está. ¿Te gustaría aprender cómo controlar las finanzas? ¿O cómo tener mejores finanzas? Ahí sería. Inscríbete y aprende cómo cuidar tus finanzas. ¿Ok? Que eso sería, inscríbete y te enseñaré cómo controlar las finanzas. Y conseguir, ¿qué? Quiero ver. Y conseguir un mejor estilo de vida, tal vez podría ser. ¿Algo así? Sí. Ok. Vamos a ver por aquí, dice, ¿quieres lucir tus diseños con el mejor bordado? Contáctanos y te recomendamos las mejores opciones para que luzcan los mejores diseños. Ok, vamos a ver. ¿Quieres lucir tus diseños con el mejor bordado? ¿Qué es lo que está vendiendo usted? Es la compañía de bordado, la que le decía la vez pasada de Class Embroidery. Ah, ok, de los gorros, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, ya me acordé. Ok, o sea, yo no tengo, entonces. pero en eso la he basado. Ok, no hay problema. Vamos a ver, ¿quieres lucir tus diseños con mejor bordado? ¿Quieres lucir diseños con mejor bordado? Pero es que usted, digámoslo así, que el emprendimiento no es bordar, ¿o sí? Yo no entendí que era vender ese tipo de prenda. Es así, eso es. O sea, las prendas las pone la compañía, pero es, por ejemplo, como la de los colegios que lleva los logos. Ponemos la camisa, pero también el diseño del logo, igual que para las promociones, digamos, o las compañías. Eso es el negocio. Ok, entonces podría ser algo así como, ¿sabías que podemos personalizar o podemos hacer el diseño que deseas? Algo así tendría que ir. Okay. Contáctanos y te recomendaremos las mejores opciones. ¿Por qué me va a recomendar? O sea, quiero ver, Porque déjame no ver. siempre el diseño que te muestran se puede o no es el que correspondería. Entonces tú ya, el diseñador ya de la compañía le indica cuál es el que mejor les conviene. Te mostraremos cuál es el mejor diseño. Algo así. Te mostraremos cuál es el mejor diseño ad hoc para ti. Algo así. Okay. Para que luzcas mejor, para que luzcas radiante, para que luzcas chic. No sé si eso sería todavía esa palabra. Hace muchas lunas atrás se usaba. Pero le entiendo. No sé si ahora se usa. Es como de repente estaba oyendo y decía, vamos a la disco. ¿Cuál disco? Hoy se usa antro. Eso era muy 90. Pero bueno, por ahí está el asunto. Ya me entendió. Vamos a ver, ¿alguien más, chicos? Chicos, por aquí quiero ver. ¿Quién me escribió? Glendy dice ayer. Ayer, ¿qué fue lo que hizo ayer? ¿Qué pasó ayer, Glendy? No entiendo, no entiendo acá. Ayer se usaban esas palabras. Ayer, 1900 ayer, ¿va? Algunos quizás ni habían nacido. Ay, no, qué terrible, me estoy sintiendo ruco. Por dos. ¿Verdad? Por dos de 20. Terrible. Por tres, híjole. No, me tan viejo no estoy tampoco. Pero bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más? Y a la última, y aquí terminamos la clase. Vamos a ver. ¿Nadie? Bueno,
Entonces, son dos tareas las que tenemos, ¿verdad? La buyer persona y la creación de nuestro copy. De ahí que sigue, vamos a ver aquí, básicamente la guía. La landing page, ya mostramos cómo se hace una landing page, la creación de los ads. Bueno, entonces mañana, si no me equivoco, vamos a ver rapidito lo que es Google Ads y vamos a tratar de montar una campaña. Día de mañana. Ok, chicos, chicos, y pasado, vamos a ver lo que es un poquito de Canva. Para aquellos que no son pro, ¿verdad? Como por aquí tenemos un compañero, creo que es. ¿Quién es el pro? Ya no me acuerdo. Gabriel, ¿cómo queda, verdad? Pero para aquellos simples mortales, como todos los demás, vamos a enseñar cómo se usa la herramienta Canva. Es bien sencillo. Así que, chicos, llegamos hasta acá. Dios me lo bendiga. Pasen una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches, Buenas bendiciones. noches.